La conferencia, pues vamos a hacer a sacar una nota de esa actividad, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a hacer prácticamente es tomar notas de esa conferencia, lo que más le llamó la atención a ustedes, lo que más les gustó, qué sería lo que ustedes pondrían en práctica con respecto al tema que nos van a trabajar mañana, ¿sí? Y listo, ¿sí? El tema es... No tengo tanto el celular. Creo que es un mercadeo cuántico, emprendimiento... y negocios digitales. Negociación digital. Es un tema bastante interesante. ¿Sí? Mire que cuando uno habla, por ejemplo, de los webinars, cuando uno habla de las páginas web, tiene que encontrar. ¿Sí? Entonces, seguramente eso, las personas que quieran emprender, que quieran ir más allá un poco, atravesando fronteras, porque si usted lo coloca en la web, a usted lo pueden consultar personas de Canadá, de México, de donde sea. Entonces, en esa línea, diría yo que estamos hablando de esta conferencia, por favor. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Les voy a pedir el favor de que nos hagamos en mesa redonda porque unos compañeros de ustedes tienen unos temas que nos van a compartir.
Todos los temas que vamos a trabajar en el día de hoy, en la noche de hoy, tienen que ver con cómo nuestra motivación entra en crisis, precisamente por las situaciones que vamos a escuchar. Son situaciones que muchas veces son bastante conflictivas, ágiles, difíciles de manejar, difíciles de aceptar, pero hacen parte de nuestra cotidianidad. Sí, las personas que de pronto tenemos una serie de tropiezos, de dificultades, de situaciones de mucho dolor, y eso afecta motivacionalmente. Entonces, podríamos llamarlo como si la motivación en crisis. ¿Okay? Listo, dale, por favor. A muchos compañeros, a mí correspondió el tema del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, en agosto 2, en el año 2020, es a estar encerrados por alguna situación. Pues debido a la pandemia, todo fue afectado, la vida cotidiana, todo, porque si salíamos teníamos el gran miedo de enfrentarnos a ese virus, a arriesgar no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestros familiares. Entonces ahí se... Perdóname, quiero pedir que haga silencio, ya el grupo está hablando, se escucha el susurro, el murmullo, por favor, hagamos silencio. Esto se pone en respeto, por favor. Si son tan amables, prestemos atención. Si ustedes no desean prestar atención, bien puedan salir del salón. A todos los medios que están escuchando. Y si la persona pronto habla, pero hay mucho murmullo por ahí, entonces no van a entender. Si no quieren aprender, si no quieren estar acá, bien puedan salir, por favor, son tan amables. ¿Qué pena con su merced? Pues bueno, no solamente se vivió físicamente, que ya estar encerrados en los hogares, donde nos haya ocurrido en ese momento la pandemia. A muchas personas les tocó pasar pandemia en orden, o los que estaban en eso, que en su fin de semana, los que estaban en paseo, les tocó asumir su vida un tiempo. En donde estaban en ese momento. Entonces, el gran miedo fue, ya después de haber vivido ese síndrome,
Y lo más grande era salir del estado de confort. El estado de confort era los militares. Ya le tenía miedo a salir a las calles, a interactuar con otras personas. Y querían hacer todo desde las casas. No tenían una motivación a encontrarse con otra persona, sino era por medio de la tecnología. Todavía, hoy en 2022, hay personas que no quieren salir de sus casas debido a ese siglo. Había muchos psicólogos que están estudiando esto post pandemia, porque no sé, hay personas que no han podido aumentar eso, de que ya es no puede toda una esta normalidad. Pero también nosotros lo vivimos mentalmente, como anteriormente, mentalmente es que si estamos en un punto todos aquí en el salón, estamos esperando a que nos den salida a hacer algo, porque nos sentimos como encerrados, como de que ya queremos estar afuera del entorno en el cual nos encontramos. Ese sería, profe, el síndrome de la mano. No, pero pues, me indagaste como muy profundamente, porque hay muchas cosas. Quiero recordarles que esto que yo les estoy dando a ustedes es como una oportunidad para que mejoren sus calificaciones. Hay personas que no deben calificaciones y si no lo aprovechan, pues lo sentiría por ustedes, ¿no? Entonces es más de compromiso, es más de compromiso por el aprendizaje más que por la nota. Pero pues es una oportunidad que se les da. El síndrome de la cabaña, pues como Jonathan nos está expresando, pues nos cubrió a nosotros pues, prácticamente con los pantalones abajo. ¿Sí? Precisamente porque estamos generando una serie de comportamientos que no eran los habituales, que no eran los cotidianos, ¿no? Entonces, eso generaba una serie de complicaciones a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de pareja, a nivel de relación padres e hijos, a nivel del núcleo familiar, a nivel de la familia universal, como tal, ¿sí? Porque pues no nos aguantábamos, ¿no? Era una baja tolerancia a la presencia del uno, a la presencia del otro, y eso pues conllevaba pues, a no soportar esa situación. ¿Sí? Pero obviamente pues el síndrome de la cabaña nos dice a nosotros de que nosotros estamos por un gran tiempo encerrados obligatoriamente, o sea, no hay de otra. Y pues ustedes se acuerdan recién cuando comenzó la pandemia, recuerden ustedes que había noticieros en donde mostraban las calles de las ciudades totalmente desoladas y cómo la fauna, ¿cierto? Estaba caminando, rondando por las calles de una manera totalmente natural, en donde eso no se veía hace años, ¿no? Me acuerdo mucho que también en esa época se estaba haciendo por la alcaldía de Bogotá con un estudio del aire acá en Bogotá, y se iba a hacer pues como un control de eso, pero llegó la pandemia y pues obviamente también la contaminación ambiental, pues, todo este monóxido de carbono pues también se disminuyó. O sea, vemos unas cosas que seguramente podemos entenderlas como positivas, pero sí, por eso, a eso me refiero. Pero fíjense, ustedes de que esa situación nos llevó a tener muchos choques. Cerraron muchas instituciones, cerraron iglesias, cerraron cinemas, cerraron todo, centros comerciales, todo. Entonces, todo eso lleva a que las personas con ese síndrome de la cabaña perdiéramos una serie de habilidades y de pronto un poco de fortalezas y de atrevernos a salir, ¿no? Y eso llevaba pues a que la gente desarrollara una serie de miedos y de fobias permanentemente.
Imagínense ustedes unas personas que de pronto, antes de la pandemia, tenían muchísimo miedo a salir. Pues eso se lo reforzó más todavía. Y se lo reforzó de una manera mucho más racional, ¿no? Porque de pronto antes era algo irracional. No salir porque de pronto se infecta o coge cualquier tipo de bacteria y se enferma. Entonces son personas súper avisadas hasta como encerradas para no contaminarse. Pero con la existencia de la pandemia, ¿sí? Pues lleva a la persona a que pues realmente tenga la oportunidad de hacer ese tipo de conductas o tener ese tipo de conductas de encerrarse. Y acuérdense de todas las noticias que nos decían a nosotros de que hay que bañarse las manos, hay que echarse alcohol, de quitarse los zapatos, o sea, le estamos reforzando todo ese tipo de comportamientos a las personas que son autismo-compulsivas. Entonces, luego de todo ese proceso del síndrome de la cabaña, donde ya piensan a soltarnos un poco a nosotros, la gente no se atreve a salir. Y digo no se atreve porque todavía hay personas así. No se atreven a salir porque igual tienen el temor, ¿sí? Las noticias. No sé si la mayoría acá ya tienen el segundo refuerzo o de pronto tienen entonces, realmente todas esas condiciones llevan a que las personas se aíslen totalmente y tengan ese temor, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia que uno le puede indicar a las personas como terapeuta a que afronten esta realidad, ¿no? Ustedes saben que una de las cosas que más trabajamos como terapeuta son las aproximaciones sucesivas o el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de atrevernos a llegar a la puerta y mirar a ver qué pasa, cómo me siento, cuál es mi reacción, ¿sí? Que miremos cómo, si me atrevo a acercarme a la puerta y durar en esa tarea durante una semana. Y luego, después de esa tarea, vamos a atrevernos a hacer otra actividad como salir a la esquina de la cuadra, ¿sí? Por eso se llama aproximaciones sucesivas. Porque la idea es que la persona vaya reconociendo y autocontrolando sus conductas, sus pensamientos, sus temores, y los derrumbemos en última, ¿no? Hasta que la persona pueda igualmente salir a hacer sus vueltas como lo hacíamos cotidianamente. Entonces eso era algo que se tenía que, o se tiene que trabajar, ¿no? Y las personas que comparten con este tipo de familiares o de amigos, tratar de que pues, no haya ese cuestionamiento, no haya esa... cuando yo hablo de cuestionamiento es de que no critiquen, no maltraten, o por el contrario, que no exacerben el miedo, porque pues las personas de pronto se unen con otras que son, o están en peores condiciones, entonces pues obviamente no les van a ayudar. Pero si hay pregunta, alguien quiere comentar acá. Una persona que, por ejemplo, ya está, digamos, en el momento que estaba en la cárcel o estaba iniciando, cuando el tema de la pandemia también no había la posibilidad de que supiera este síntoma, porque pues se prohibieron las visitas, no tenían la oportunidad como de compartir entre ellos, ¿podrían sufrir ese síntoma? Pues claro, obviamente podríamos, digamos, cualquier persona. Yo tuve un amigo, compañero del bachillerato, que fallecieron, ¿sí? por el COVID, ¿no? Y pues lógicamente había una serie de comorbilidades que hacían de que la persona tuviese pues una mayor riesgo de esta condición, ¿sí? Mucho más las personas que están guardadas por X o Y delito, ¿no? Y ustedes saben de que aquí
en Colombia no es tradición, no es que sean muy organizadas, ¿no? No es que sean muy... tenemos un metro cuadrado como para 20 personas, ¿no? Entonces realmente es muy posiblemente que se pueda contagiar las personas en este sentido. Prohibieron exactamente todo eso, ¿sí? Y no permitían ni las visitas conyugales, ni las visitas sociales, ni mucho menos los permisos. O sea, un proceso de cambio y adaptación para toda la humanidad. Y eso, aquí estamos nosotros, y estamos acá porque hemos hecho, de alguna u otra manera, hemos hecho caso en cuidarlo. Digamos que se afianzó más porque no es algo nuevo. Lo que pasa es que se hizo más evidente por la pandemia. Por eso sí venía de tiempo atrás. Fijamos. Ahí sirve la reestructuración, digo, ¿no? Total. Digamos, la gente va a salir y está investigando eso. Entonces la gente sabe que es el activador, están los pensamientos que ellos tienen y lo que cree que va a pasar si sale. Sí. Pero es con base en los pensamientos que ellos tienen. Entonces se puede pensar en eso y solucionarlo. Aparte de la reestructuración cognitiva, ¿qué otros modelos de intervención tienen los psicólogos? Solo por encima, como para buscarlo. A mí me parece que un proceso de tensión del pensamiento puede ayudar muchísimo para acompañar a esa reestructuración cognitiva. También podríamos trabajar nosotros un reaprendizaje, precisamente por las conductas que tenemos que asumir nuevas para poder entonces ver cuáles son las más funcionales y dejarlas menos. O sea, mirar las funcionales y dejar de lado las disfuncionales, ¿no? Entonces, me parece que el proceso cognitivo pues influye muchísimo, pero también tenemos que generar nuevos repertorios de comportamiento, ¿sí? Que veamos nosotros cómo por medio de esas aproximaciones sucesivas, después de esa reestructuración y la detención del pensamiento, y bueno, todo este tema puede generar entonces como una mejoría y dejar tareas constantemente a las personas involucradas para que vean cómo realmente pueden ir evolucionando y cambiando en su recuperación. Yo soy el sistema de creencias, ¿quién habla de ese también se ha afectado, no? ¿El sistema de creencias quién habla? ¿Cómo se... Sí, o sea, es que eso aparece en psicología lo normal. Pues aparece como en estrategias terapéuticas, ¿no? O sea, ¿ese también es un modelo? ¿Sistema? Sí, es un, sí, digamos que hace parte de la corriente cognitivo conductual, ¿no? Lo trabaja muchísimo Albert Ellis, lo trabaja muchísimo Aaron Beck. Pues siempre nuestros pensamientos nos acompañan a nosotros de una u otra manera y son los que a nosotros nos van a permitir salir adelante o nos van a complicar la vida también más adelante. Bien, eso me hace. Creo que en cuanto a lo que decía, lo que identifica a ese síndrome de la cabaña es el miedo a volver a salir de ese encierro, porque dentro del encierro como se trae una zona de confort, y se pierden ciertas habilidades, sí. Se recoge mucha información y empiezan esos pensamientos negativos que son más que los detonantes de esos miedos. Entonces, una persona que se priva de la libertad, pues nunca va a tener un pensamiento para encontrar. Independiente de lo que llevan allá, esa ansiedad que genera ese miedo a los que tienen este síndrome, no es la misma que tiene una persona privada de la libertad. O sea, ahí sí se genera ansiedad y muchas cosas más, pero no es por ese miedo. Porque sí. Ellos no tienen el miedo, quieren salir independientes como está afuera, quieren salir. Sí, lo que pasa es que si salen, pues no se van a encontrar con nadie, ¿no? Si salen, van a encontrar todos cerrados. Entonces, digamos que sí, la condición de ellos es bien particular porque ellos no tienen que pensar de que ahora que se acabó la pandemia, entonces ya van a salir, ¿no? Porque siguen encerrados. Exacto, ¿no? Es el cielo, no.
calificado para que se genere ese síndrome? Sí, la cuestión está en que lo que tú decías significa de que muchas veces las noticias que pueden generar un impacto negativo, ¿no? Porque si escuchamos de que siempre todos los días había como en CITED, siempre decían el número de personas contagiadas son estas, el número de fallecidos son estos, en Colombia son totalmente estos y en Bogotá. Entonces, cuando se presenta toda esa serie de información, de hecho, las personas se vuelven un poco hipocondriacas porque están escuchando o leyendo o escuchan al vecino, a la vecina, al médico, al farmacéutico, una gran cantidad de personas, y le dan mucha relevancia a eso. Entonces, cuando eso sucede, pues se incrementa mucho más el temor. Digamos, las personas que están privadas de la libertad no están exentas de eso. De hecho, tendrían el temor de contagiarse aún más todavía, porque no tienen como la oportunidad de recibir aire como más puro, ¿no? Porque está totalmente contaminado. Como les digo, el hacinamiento que tienen los internos es impresionantemente grande, ¿no? Entonces, no lo puedes sentir como qué rico que se terminó la pandemia y ya vamos a salir, ¿no? Sino que les da miedo con el hacinamiento que viven. Podría ser. Bien. ¿Algo más, Jonathan? ¿No? Bueno, ok. Listo. Miremos Luisa Fernanda, creo. Ok, vamos a hablar con respecto a... Vamos a mirar esto. Miremos este tema que es bastante, igual que el anterior, muy interesante. El desempleo al principio, el desempleo puede de formas, según como una especie de vacaciones. Otro lo vemos con preocupación, a pasar tiempo, eso genera preocupaciones en nuestras vidas. El desempleo en cuanto al género femenino y masculino se ve más en el género femenino. Según el más reciente reporte del Departamento Nacional de Estadísticas del DANE, indicó que la tasa disminuyó un aumento general entre hombre y mujer. Sin embargo, por cada 10 hombres que salieron de desempleo, solo una mujer lo hizo, por temor a quedar desempleada. Según esto indica, para ellos es más complejo salir de esta situación. La encuesta reveló que las mujeres jóvenes desocupadas entre la edad de los 14 a 28 años de edad corresponde al 46,5% de la misma, mientras que los hombres jóvenes representan el 41,9% de los desocupados. El desempleo también impacta la salud de las personas de acuerdo con estudios que se han realizado, generan ansiedad, estrés, depresión, desequilibrio emocional. Y otros síntomas incluso podrían verse llevar a cabo el suicidio. Es necesario implementar campañas para facilitar el acceso al mercado laboral, programas de titulación asistida para la compañía psicológica de las personas, produciendo así el impacto sobre la salud pública y la economía. Bueno, la importancia del trabajo más allá de la parte económica, ya que es un espacio laboral, un espacio donde se socializa, donde hay importancia con los demás y importancia con uno mismo, cuando uno obtiene una remuneración. Entre los síntomas características que una persona desempleada puede padecer y que a mediano plazo se puede convertir en trastornos de ansiedad y depresión, si hay antecedentes o no hay un acompañamiento. Entonces encontramos la alteración de la autoestima, pérdida de socialización, pensamientos negativos, alteraciones de comportamientos, alteraciones de sueño y del apetito, fatiga, pérdida de la motivación. Por eso se recomienda pues siempre estar informado y estar hablando. También pues unas fases en cuanto al desempleo.
Encontré cuatro fases que me parecieron como interesantes. La primera fase es el entusiasmo. Esta etapa dura aproximadamente los primeros 6 meses que la persona pierde su empleo. La persona intenta ver la mala noticia de su despido de una forma tanto como positiva, creyendo que va a conseguir pronto, de que, pues, a pesar de que siempre con la buena energía, que no va a ser por un tiempo largo. Está la etapa del estancamiento. Esta etapa comprende entre los 6 y 18 meses desde que la persona pierde su empleo. La persona que ha encontrado empleo en la primera etapa empezará a replantear su situación, su valor como persona, y hablará sus expectativas, intentando ver si era como un brasileño. La otra etapa es la desgana. Esta es la tercera etapa, que va entre los 18 y 24 meses, cuando una persona dura desempleada, que se pierde el trabajo, que las personas empiezan a resignarse con su condición, introduciendo desempleada la palabra desempleo. Entonces, cada persona tiende a hacer la depresión, además de mostrarse sentimientos de inferioridad, apatía, desesperanza, fracasos y tristeza. Y la cuarta fase sería la resignación total, que ya es cuando, pues, entiende que no tiene solución. Ya la persona le aprecia ya buscar empleo, no siempre pasa una actitud negativa, no voy a encontrar, no lo encontré, ya, o sea, se resigna hasta que todo es mal. Miren, hay que mencionar, aunque como usted lo mencionó, Luisa, y es precisamente una de las variables que hay que tener en cuenta para poder entender el impacto psicológico del desempleo. ¿Sí? Pues nosotros sabemos que aquí en Colombia el desempleo, digámoslo, está supremamente elevado. Sabemos nosotros también que a mayor edad, mayor angustia para las personas que no están trabajando. Quiere decirte que laboralmente nosotros, aunque han querido y lo han empezado a hacer, ampliar un poquitico el margen de edad para que reciba a las personas a la empresa, ¿no? Porque por lo general, uno, el ser humano aquí en Colombia, por lo menos, laboralmente es útil hasta los 35 años. ¿Sí? Esa es como la mala noticia, ¿no? Hasta los 35 años supuestamente nosotros somos útiles laboralmente. Entonces, miremos estos dos extremos, una persona joven a una persona que ya está acercándose a los 35 años o ya pasó los 35 años. Una persona joven, digamos, que tenga 20 años, seguramente no va a tener ningún tipo de angustia, no se va a sentir preocupado, sus niveles de ansiedad van a estar, pues, si se presenta ansiedad por otra cosa, más no por el desempleo, ¿sí? Precisamente porque no hay un número de responsabilidades, ¿sí? Y porque, pues, de todos modos, cuando estamos hablando de una adolescencia o una etapa adulta joven, la persona lo que menos quiere es trabajar, ¿no? La persona lo que quiere hacer es como disfrutar de la vida, ¿no? Como irse de rumba, compartir con los amigos, pues estar en el hotel barato, ¿no? Pero realmente no hay ningún tipo de angustia. Pero eso lleva a que las personas, pues, cuando enfrenten esa etapa ya adulta y, digamos, ya han estado entrando a una edad de 33 años y se quedaron sin empleo, pues entonces los incrementos de la ansiedad, del estrés, de la angustia, de la depresión se van a dar de una manera mucho más fuerte. Precisamente por eso, porque ya nos sentimos, la percepción que uno tiene es de que ya estoy obsoleto, ya estoy totalmente como mandado a guardar, supuestamente, ¿no? Entonces,
Una de las variables que uno tiene que poder tener en cuenta cuando hace estudios del impacto psicológico del desempleo es la edad. A menor edad, menos impacto. A mayor edad, mucho más impacto. Ahora, otra variable importante es el tiempo que yo llevo, y tú lo mencionaste, el tiempo que yo llevo, por favor, el tiempo que yo llevo desempleado. Si a mí me pasan la carta de despido en la empresa y ya llevo un mes sin trabajo, lo que tú decías, ¿no? Lo vamos a ver como la época de vacaciones, ¿no? Son unas vacaciones forzadas, pero en últimas son vacaciones, ¿sí? No me preocupo. Paseo, tengo la liquidación, disfruto, ¿sí? Y tengo buena expectativa, yo tengo una buena esperanza de conseguir trabajo. No hay lío. Tengo la posibilidad de conseguir trabajo. Entonces ya han pasado 3 meses, ya han pasado 4 meses, son como que ya me cansé de descansar. Y de hecho ya tengo cansado para los niños en la casa, ¿sí? Ya el hecho de que yo me despierte por la mañana, me desayune bien desprogramado, es un caos para la familia. Si antes nosotros teníamos una serie de rutinas, la familia, en donde mis hijos se levantaban y salían por calzoncillos por la casa, ¿cierto? O colocaban la música de esa, de heavy metal y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, o mi señora de pronto ella salía a trabajar por la tarde, por la mañana tenía una serie de actividades, pero como yo ya estaba en la casa, entonces yo ya empiezo a generar como esa molestia de por qué caminan así, que por qué hay bulla, de que por qué esto, otro, genera mucha inconformidad. Entonces eso hace que a mayor tiempo de tiempo de estar sin trabajo, es mucho más el impacto psicológico, ¿sí? Ya llevamos un año y no he conseguido trabajo, ¿sí? Además de que una de las variables también importantes que uno debe tener en cuenta es que uno debe estarse actualizando. Uno debe estarse actualizando y haciendo cursos, congresos, diplomados, lo que sea. Pero no puedo, porque pues eso implica que tengo que conseguir dinero para pagar un seminario, para pagar un congreso, lo que sea. Pero entonces ya no tengo esa oportunidad de hacerlo. Entonces, como ya estoy un poco rezagado en conocimientos, entonces eso hace que también mi hoja de vida quede como un poco como obsoleta, de hecho. Entonces, volvemos al tema de que a mayor tiempo sin empleo es más grande el impacto psicológico, ¿sí? Otra variable a tener en cuenta, que también la mencionabas, es a quién impacta más, al hombre o a la mujer, ¿no? Entonces, aquí, en una sociedad como la nuestra, que es un poco machista, aunque ha cambiado también un poco, pero se supone que el impacto psicológico del desempleado es más fuerte en el hombre, ¿sí? ¿Qué hace la mujer? La mujer cuando termina su jornada laboral, no es que esté desempleada, cuando termina su jornada laboral llega a la casa y se sigue haciendo. A preparar el almuerzo, que echar la ropa en la lavadora, que ayudar a los muchachos en las tareas, se la pasa, trabajando. Como que el hecho de que se quede sin trabajo, de pronto no lo va a impactar porque mantiene su mente ocupada, ¿sí? En el caso del hombre es totalmente diferente. El hombre termina el trabajo, se va para la casa y llega, se organiza, se hace las manos, se pone la pijama, coge el control y a ver qué dice. Entonces, como que ese impacto es mucho más fuerte del hombre, ¿sí? Y como les decía, la cultura machista hace que el hombre no se vea como, o sea, que no se había visto el hecho de que el hombre se ponga a hacer labores del hogar, ¿no? Que prepare el desayuno, que prepare el almuerzo, que lave el baño, cosas como esas, ¿no? O sea, eso no estaba bien visto. Y las mamás
o las hermanas o los hermanos que son machistas, le dicen, pero mi hijo, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está permitiendo eso? Deje que lo haga ella, ¿no? Entonces, pues eso genera ese impacto fuerte, ¿no? Entonces, estamos viendo tres variables importantes cuando hablamos del desempleo, y es impacto psicológico: la edad, el tiempo que llevo sin trabajo y el género, ¿sí? Imagínense ustedes, cuando las niñas son de unos 8 años, 12 años, normalmente, ¿qué se le regala? Se le regala una muñequita, se le regala una ollita, una escobita, ¿no? Esa es la connotación social que nos da. El mensaje que mandamos es de que la mujer está de las puertas de la casa hacia adentro, ¿no? Miren eso. Y el hombre, bueno, cuando el muchacho, el niño, tiene sus 8 años, 15 años, ¿qué le regalamos? Le regalamos una cifra, le regalamos un avión, le regalamos un balón, le regalamos un cohete, le regalamos muchas cosas que implican, o sea, el mensaje que nos manda la sociedad colombiana es de que el hombre está de las puertas de la casa hacia afuera. Esa es la connotación social, sociocultural que nos manda una sociedad machista. Ahorita en otros países, y de pronto aquí en Colombia también ya lo están implementando, y es de que los muchachos que están terminando el grado 11 tienen unas electivas y se los enseñan a que puedan cocinar, a que puedan planchar, a que puedan cocinar, a que puedan varias cosas, ¿no? Y me parece que es mucho más funcional eso y mucho más equitativo, mucho más posible, ¿sí? Pero todo esto, señoritas, caballeros, todo esto, pues, como lo hemos dicho, indica, pues, que genera mucho impacto psicológico totalmente negativo. Inclusive, cuando ya llevamos mucho tiempo sin trabajo, las relaciones afectivas de pareja se empiezan a dañar, ¿sí? Porque el amor no se vive siempre, ¿sí? De hecho, la libido sexual se altera, ¿sí? Porque no hay una respuesta sexual placentera. No hay una erección, o hay una serie de condiciones en la mujer que no permiten que haya esa libido, que lógicamente entonces pues están constantemente peleando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se lleva lo que tú decías, ya para cerrar esta parte del desempleo. Se lleva a que la persona tenga una serie de ideas suicidas porque se sienten inútiles, ¿no? Y eso es algo que se necesita cambiar. Y creo que hoy día se están haciendo mucho más estudios para poder conseguir de que las personas puedan, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes van a Walmart, usted, o como un éxito aquí en Colombia. Y uno ve la gente allá que atiende las cajas, son personas de 60 años trabajando, ¿ves? Entonces, realmente a nosotros nos cuesta un poco generar esos procesos de cambio y de adaptación, porque la política colombiana, de pronto, o las normas colombianas, pues están como un poco, pues como amañadas o un poco obsoletas, ¿no? Entonces, son esas condiciones con respecto a ese impacto psicológico: la edad, el género, el tiempo que llevo sin trabajar y las actividades alternas, ¿no? Si yo tengo un negocio, cuando yo termino de trabajar normalmente, yo tengo una miscelánea o tengo un café internet o cualquiera de estos negocios, pues eso me ocupa mi tiempo y de pronto no me va a dar tan fuerte. Pero si yo no tengo una actividad alterna, pues seguramente el impacto va a ser mucho más fuerte. Entonces perdemos memoria, perdemos la libido sexual,
ya no comemos adecuadamente, problemas de pareja, problemas con los hijos. Todo eso es lo que genera ese impacto psicológico. Si yo estoy acostumbrado a tener una vida social muy activa y vivo, por decir algo, mi trabajo me permitía estar en un estrato 5 y 6, ¿sí? Entonces cuando rompo con toda esa dinámica de mi vida, pues el choque contra la realidad es muy fuerte, ¿sí? Porque yo antes era parte del Don Club, yo era parte del Club de los Lagartos, pero ahora ya no tengo cómo pagar la membresía. Entonces me toca retirarme. Bien. Ok. Claro, porque de hecho yo ya tengo demasiado tiempo libre. La gente que asiste al club es porque sigue trabajando y se encuentra los días de descanso. Yo tengo los demás ministros de días de descanso todo el tiempo. Pero yo no tengo con qué compartir, porque pues ellos están ocupados trabajando. Si yo los llamo, no me van a prestar atención. Complicado. ¿Algo más? ¿No? Bien, gracias, señorita. Vamos con Juliana Castro, por favor. Bueno, primero con el tema de cómo afectar la zona de la pandemia, que me llega a traer mi cuerpo. Esa es la primera que quiero hablar de lo que hay en el dolor, que es una forma de maltrato, no solo verbal, sino también física, que se da en frente a las ocasiones. Entonces, digamos, en el caso de la manera de la vida, es con las lesiones físicas, con amenazas. Intimidando siempre como de una persona a otra, se repiten estas este tipo de coacciones. Lo que pasa, digamos que yo veo el maltrato como de la víctima, lo que pasa con la víctima cuando sufre este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que empieza a sufrir altos niveles de estrés, de ansiedad, y empieza a tener muy baja autoestima por lo que está sucediendo. Constantemente les da miedo ser agredidos, entonces esto también incluye que pues dejen como sus estudios a un lado, porque qué motivación van a tener de irnos a estudiar si saben que hay alguien que los va a hacer sentir mal, que les va a afectar sus cosas, que les va a dañar todo. Entonces las consecuencias reducen completamente el interés en aprender y también reducen como el interés social de que la persona quiera interactuar con otras personas porque siente que van a reaccionar de la misma manera. Y el rendimiento escolar desde... ¿Cómo se dice cuando lo paramos? Entonces, decae exactamente. Lo que pasa con la motivación es que la persona ya no tiene los días, por lo tanto no mantiene conducta que lo haga seguir con, no sé, con sus estudios, o no tiene pensamientos que lo hagan motivarse, decisivo y a ir a estudiar, o si no interesa seguir aprendiendo, porque siente que ya no tiene sentido. Y siente que todas las personas le van a hacer lo mismo. Digamos que en Latinoamérica tenemos que las cifras más altas de las personas que sufren este tipo de acoso son las personas de la comunidad LGBTQ+, y los jóvenes con discapacidades son los que, digamos, que normalmente vemos que están aislados, son los que más riesgo tienen de sufrir este tipo de situaciones. Y ya creo que es eso, básicamente. Dentro de las cosas que están dando esa posibilidad de que haya el matoreo, precisamente es la misma necesidad de poder que tienen los demás sobre las otras personas. O sea, dicen por ahí que cuando uno actúa de una manera como agresiva es porque está tratando de ocultar algo que no tiene. ¿No? Es totalmente dado a que era sobreponerse sobre los demás, que era imponerse, pero por lo general ese matoneo
Yo no sé si ustedes lo hayan vivido o lo hayan reconocido de esa manera, pero por lo general el mandoneo es cuando se presenta algo colectivo. O sea, uno individualmente no se atreve a hacer mandoneo. ¿Sí? Lo hace uno cuando está rodeado por sus secuaces, digamos así. ¿Sí? Está rodeado por la gente quien lo sigue. ¿Sí? ¿Y qué hace que nosotros permitamos eso? Pues precisamente la misma dependencia emocional. Siempre la gente, por favor, siempre la gente lo que hace es tratar de complacer a todo el mundo, de tratar de satisfacer, digamos, los requerimientos de los amigos, de nuestros padres, ¿no? Entonces eso lleva a que tengamos como esa plena, o le estamos dando esa vía abierta, esa vía libre a que las personas me maltraten, ¿sí? Si la educación en que yo he crecido con mis padres son padres supremamente complacientes, son padres que son bastante introvertidos, tímidos, que no hacen valer sus derechos, pues eso es lo que aprenden los muchachos, ¿no? Entonces, cuando eso se genera, las personas realmente consideran que no tienen derecho a defenderse. Consideran que no tienen esa posibilidad de hacer valer sus derechos. Y por eso la gente, pues, termina abusando de ellos, humillándolos, afectándolos psicológicamente, abusando sexualmente, porque ellos tienen miedo a que los rechacen, tienen miedo a que los cuestionen, ¿no? Fíjense en el concepto tan desfasado que tienen ellos. Porque consideran que todo el mundo tiene derecho a pisotearlos, todo el mundo tiene derecho a hacerles daño. Y eso, pues, obviamente, pues, no es cierto. Eso no es verdad, ¿no? Pero ese es el concepto que se tiene. Entonces, una de las cosas que uno tiene que evaluar precisamente es cómo es ese contexto de familia, cómo es ese núcleo familiar. Miremos qué tan exigentes son los padres, qué tan autoritarios son los padres, o qué tan permisivos son los padres, o qué tan sobreprotectores son. Bueno, entonces eso lleva a que tengamos como una idea de este muchacho, cómo se va a comportar de acuerdo a las pautas de crianza que han recibido o que han estado recibiendo en los últimos años. Esas pautas de crianza. ¿Sí? Si es un muchacho que siempre ha sido complacido en absolutamente todo, que siempre se le ha felicitado, siempre se le ha dado lo que él pide, se le consigue, mejor dicho, vivimos para cubrirle sus exigencias, ¿no? Lo estamos enseñando a que lo que él quiera conseguir, lo puede conseguir pasando por encima de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso, estamos hablando de que son padres totalmente permisivos y complacientes. ¿Sí? De hecho, no son capaces de decirle no. Yo no quiero que mis hijos o mi hijo me haga mala cara porque considera de que soy un viejo todo obsoleto, todo aburrido. Pues como yo no quiero que me tengan en ese concepto, yo me permito hacer absolutamente todo lo que yo quiero. Y eso pues termina afectando el comportamiento de ellos, generando en ellos pues unas conductas totalmente agresivas hacia los demás, porque se acostumbraron a obtener lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces, claro, el mandoneo pues tiene un nicho ahí, tiene una cama ahí en donde se está alimentando. ¿Por qué? Porque la gente lo permite. ¿Sí? Los mismos compañeros lo permiten. La misma sociedad lo permite a veces. Entonces eso pues genera ese malestar. A veces la gente reacciona mal o considera que se está actuando mal cuando los padres le dicen al hijo, venga, si usted tiene esa, si a usted se la está montando, perdóneme la expresión, si a usted se la está montando, volteese y dele su puño. Dele su golpe para que ya no moleste más. ¿Sí?
¿Qué es lo que estamos mandando con este mensaje? Pues de que solamente las cosas se solucionan con la agresión, ¿sí? Con la violencia, ¿no? Y la verdad eso no es así. La verdad lo que tenemos nosotros es la capacidad de comunicarnos, la capacidad para solucionar los conflictos de una manera mucho más al diálogo, ¿sí? Pero lógicamente si las cosas no cambian y si se siguen presentando eso, pues pienso yo que de alguna u otra manera hay que reaccionar de esa forma, ¿sí? Porque ya las personas no quieren dar razón, ¿no? Me parece a mí. No sé si tengan alguna pregunta del Martoneo. Eso es ahorita, o sea, digamos, del diálogo y eso, porque antes era como lo que usted decía, no se deje pegar. Y a mí me daba risa que yo le decía, digamos, en mi casa me decían, si usted deja pegar, yo le pego. Okay. Y con mis hermanos, mis primos, y él, o sea, de que le diga que alguno no se hicieron bullying. Antes era el contrario, pero porque venía de esta casa, o sea, abusadores al 100%. Abusadores. Sí, muy bien. Quería hablar, pero más que todo es como el problema fundamental de lo que pasa en Colombia, que es la ignorancia, la falta de educación, porque es que en realidad la gente no puede acceder a la educación. Ese problema es lo que nos importa. El problema de que la gente no pueda acceder realmente a educación superior, porque es que en la misma... Por favor. Gracias. O sea, en la misma constitución está, como ya les habíamos visto antes, en la misma constitución está que tenemos el derecho de que la educación sea hasta el grado noveno, en vez de que sea como hasta una educación superior que permita que el ser humano realmente sea un ser humano. Porque en realidad lo que le permite, lo que diferencia al ser humano de un animal, es el hecho de tener una conciencia. Cuando uno tiene desempleo, o que uno sale y se gradúa y no tiene trabajo, es por todo lo que ahorita, gracias, no sé, a Dios, o gracias a los esfuerzos que hizo todo el mundo, se están ocupando los lugares con gente que de verdad tiene el nivel para ocupar esos lugares. O sea, nosotros en los impuestos, pagamos impuestos, es para que un Estado realmente pueda apoyar a la gente cuando se necesita, para que haya un Ministerio de Educación cuando haya, digamos, esto de matoneos o cosas así. Entonces, esa persona que está encargada de ese puesto, que debe llegar ahí no por palanca, sino que debe llegar por sus méritos, aunque tenga estudios coherentes, así como debe pasar en todos los puestos del Estado, digamos, la gente que vela por la economía de un país tiene que tener el nivel para saber cómo sacar un país adelante. Por eso todo lo que está pasando con el dólar, pues, en el tema de si hay matoneos, realmente que existan psicólogos y profesionales que ocupen esos puestos. En Colombia uno puede ver a cada rato, digamos, uno entra en un colegio o simplemente yo veo mi colegio como era. Si a mí me molestaban, yo puedo hablar de algo y nadie, o sea, los mismos docentes no tienen nada que ofrecer, porque la educación que tienen, o sea, no es demasiado paupérrimo. No está, la gente no piensa en una empatía realmente coherente en la que la gente como ser humano tiene que vivir en una sociedad. Por ejemplo, los ladrones muchas veces sí hay, digamos, a veces ellos mismos no tienen oportunidades para trabajar y el Estado no provee esas cosas. El Estado tiene que proveer empresas para que la gente pueda trabajar. Tiene que dejar de comprar cosas de afuera, tiene que más bien enfocarse en su economía. Pero nunca van a entender, o sea, o no sé si ya lo están haciendo, pero nunca eso se va a entender si no hay un profesional en economía que realmente entienda lo que está pasando. Y eso es por parte de la ignorancia que tiene el país, que la gente se gradúa por graduarse, que obviamente, y no es culpa de ellos, porque es que la gente acá hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y realmente tienen que, o sea, es como que el problema fundamental de lo que está pasando. Nosotros sí, la sociedad colombiana tiene esa característica que realmente no... Lo que dice Hans es muy cierto. Estamos... Yo, cuando se escribe también a las familias, para que uno tenga un papá, o sea, uno cuando uno tiene un hijo, tiene que saber que tiene que tener un carácter como un padre, tiene que, pues digamos, estaría bonito que el Estado proveyera un tipo de actitudes en las que se eduquen a los padres para que no pasen cosas malas. O sea, para que
digamos, las herramientas que existen en cuanto a psicología, en cuanto a cómo crear un hijo, todo eso, todo eso, todo tiene que ver simplemente con el hecho de que no hay esa educación, o no hay esa conciencia de que la gente tiene que de entender bien las cosas, de entender su lugar, de tener un grupo. Sí, eso es. Eso es. Exacto. Eso es muy cierto. O sea, nuestras fuerzas políticas, los cargos que se cubren son eso, fuerzas políticas, ¿no? Son personas que realmente no han recibido la formación para ese cargo que estamos tratando de cubrir. Y eso ahí empieza a generar como ese desfase y ese poco conocimiento. Tiene toda la razón, Hans. ¿Sí? Se debería entonces generar, señoritas, se debería entonces generar, si las cosas queremos que cambien, los cambios se darían de aquí a 40 años. O sea, si nosotros queremos que las cosas cambien hoy, en ese sentido que como se plantea, es precisamente empezar a actuar, pero actuando de una manera mucho más coherente, de una manera mucho más de aprendizaje, de una manera mucho más honesta y transparente. Pero no vamos a tener los cambios inmediatamente. Y eso lo decía Antanas Mocos. Antanas Mocos una vez lo entrevistaron mucho antes de que él tuviera su Parkinson. Él empezaba a decir, si nosotros queremos cambiar nuestra sociedad colombiana, tenemos que empezar a actuar para que veamos en unos 30 años, empecemos a ver resultados mucho más positivos. No hemos cambiado. Quiere decir que el cambio no se va a dar. ¿Sí? Quiere decir que estamos todavía muy obsoletos. Y eso nos lleva a que vivamos como estamos viviendo. ¿Sí? Con las diferencias individuales, donde la pobreza se incrementa de una manera mucho más agresiva, en donde existe el maltrato familiar, en donde existe el maltrato hacia la mujer, hacia el hombre. Es decir, las cosas son complicadas en ese sentido. ¿Sí? Que hay ignorancia, sí la hay. Sí la hay. Pero fíjense que son ustedes, que ustedes están empezando a vivir la vida, ¿sí? Y ustedes se están formando para ser agentes de cambio, porque el ser psicólogo no es únicamente nombre ya. Ustedes tienen que generar una reacción masiva precisamente para que la sociedad cambie. ¿Sí? Por eso lo importante es de que la calidad educativa, la calidad académica se mantenga. ¿Sí? A veces a uno como profesor le cuesta entender por qué los muchachos no son comprometidos con su estudio. ¿Por qué cuando perciben de que se les está exigiendo, el malo es el profesor? Si lo que se está haciendo es precisamente para formarlo como excelentes profesionales, ¿sí? Para que tengan toda esa capacidad, toda esa idoneidad y todo ese conocimiento para ayudar a las personas. Pero no lo hacen. ¿Sí? Realmente no se permite ese trabajo de una manera mucho más juiciosa. Y el malo es el profesor. ¿Sí? Y no, el nivel de exigencia se tiene que dar. Se tiene que dar de una manera, claro. Así como ustedes pueden también exigir de que sus docentes también sean de alta calidad, de que sean de alto compromiso académico, ¿no? Que ustedes lo puedan explotar, positivamente hablando, ¿no? Pero que realmente se vea esa, como esa reciprocidad, ¿no? De tal manera que la,
la educación que nosotros queremos modificar aquí se da, en estos espacios académicos. Esto es universidad, la universalidad del conocimiento, ¿sí? Y las personas que son más inquietas académicamente, intelectualmente, pues seguramente van a ser personas muy competitivas en su profesión. Las personas que no, van a ser personas, perdónenme la expresión, del montón, ¿sí? Y esa no es la idea es de que precisamente tengamos, que rompamos esa secuencialidad de la ignorancia como tal, ¿sí? Ustedes son afortunados por estar pisando una universidad. Ustedes son afortunados porque tienen la posibilidad de estudiar. ¿Cuánta gente no quisiera tener esa privilegio, ¿no? Y a veces lo cuestionamos y a veces lo criticamos, ¿no? Entonces, la educación de un país está, o más bien, el progreso de un país está en la educación de su gente, ¿sí? Y eso es lo que se necesita, ¿sí? Eso es lo que se necesita, que no haya más caos, sino que pues tengamos la posibilidad de que con conocimiento evitemos el matoneo, evitemos el desempleo y que tengamos pues cómo salir adelante. Señorita. Profe, volviendo al tema del matoneo. Yo pienso que es más de educación, porque hay personas que son muy cultas y que no están en una universidad, como nos dicen a nosotros, así más o menos, ni van a colegios públicos, sino son muy cultas en la vida, tenían muchas posibilidades y con más preguntas que no tenían en esa universidad. Como me vas a andar, no sé, yo fui muy seria de su estudio, y antes de que tuviera parte, en el premio París, cuando vino a la ciudad, hacía mucho énfasis en el tema cultural por encima de la cámara. Sí, claro. Es que eres un intelectual, ¿no? En el tema de la cultura, que realmente el reflejo, o sea, cuando sucede eso, los chicos, uno ve ese reflejo en casa. Y no tiene que ver con educación, porque tengo muy educados y le digo que se ven eso. Pero entonces no son educados. Cultural. No, hay gente muy culta académicamente. No, 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 realmente todos terminamos ignorando diferentes cosas. Sí, pero sí, eso no me hace. El tema de. Digamos, es que una persona que tenga inteligencia es eso. Pero no se le puede decir que es educada, porque la educación de esa entonces la estamos mal entendiendo, porque entonces la educación no tiene que ver con los valores. Sí, claro. La educación tiene que ver con los valores. O sea, usualmente cuando yo digo que una persona es educada, deberíamos entrar en la ecuación de decir que es una persona que tiene valores. Obviamente está muy mal el hecho de que la gente se gradúe y tenga el conocimiento para arreglar una máquina o cualquier tipo de profesionalidad. Y la escuela y el colegio nos enseñan a hacer personas, que es conocimiento. Yo también creo que la educación es conocimiento. Y ese es el conocimiento, pero la educación tiene que ver con los valores. De hecho, todo colegio tiene lo que llaman el proyecto educativo institucional, ¿no? Y el proyecto educativo institucional de un plantel educativo son los valores. Si yo estoy, a ver, muchachos, señoritas, si yo estoy, o sea, todo lo que yo les digo en papel es obligado, ¿sí? El papel resiste todo, pero los valores se enseñan con el comportamiento, los valores se enseñan con el actuar, los valores se enseñan no solamente con lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo, para que les digo a ustedes, ustedes tienen que ser puntuales y yo soy puntual con ustedes.
Yo con la que les digo a ustedes, ustedes tienen que respetar a las mujeres cuando yo respeto a mi pareja, ¿no? Entonces, los valores se enseñan con el comportamiento, obviamente con un comportamiento adecuado. Si yo no, exactamente, si yo no tengo ese comportamiento, pues seguramente no. Hay algo que se llama la autoridad moral para exigir, ¿sí? Si yo no tengo la autoridad para exigirle a mis hijos que no lleguen tarde, que no sean mentirosos, que no sean impuntuales, pues no haga eso, yo no tengo que comportarme de esa manera. Ahí estamos educando. Fíjense que estamos educando en lo cotidiano, no es lo que tiene que ver con la academia misma, no con las asignaturas, ¿no?, que tenemos cotidianamente. Es con cómo aprendemos nosotros a vivir en una sociedad, ¿sí? Pero así deberíamos pensar todos, porque si nosotros, a ver, señorita, porque si nosotros lo que hacemos es educar a un grupo de personas, resulta que no todo el mundo actúa de la misma manera como nosotros queremos que actúe. ¿Qué tipo de educación? Claro, claro. Pero precisamente porque a esas personas, seguramente las personas que los educaron fueron totalmente inadecuadas. Entonces, por eso es que se genera ese choque, porque la educación no ha sido muy bien impartida, implementada y direccionada. Y totalmente direccionada. Señor, ¿vas a comentar algo? Sí, yo lo veo en el, ¿no?, de que, pues, de no ser doble moral, y es que si uno dice algo, pues es lo hace. Pero es cómico, no sé, cómico, chistoso, irónico, que se supone que los países desarrollados, que a menos los países, los problemas de los animales son los que más deben de los mundiales. Por lo menos en Canadá, en Estados Unidos, en todas las tierras. Entonces, pues no sé, me gustó una frase que decía que el hombre, ¿cómo le puede decir salvajes a los animales cuando en realidad el ser más bélico de la tierra es el hombre? Entonces, es algo totalmente contradictorio, porque uno dice como, tiene muy doble moral, y es precisamente por lo que decía, bueno, ya aquí, de que digamos, en la academia uno adquiere conocimiento, pero no adquiere valores, porque no hubiese, digamos, que abogados, no, ya quizá, abogados, psicólogos, no sé, contadores, que roban, que se prestan para matar, que extorsionan. Entonces es más, no, el conocimiento no es de la persona y es más los valores, y lo que dicen es verdad. O sea, si una persona tiene valores desde casa, desde pequeño, dice, pues la Biblia dice que instruye al niño de pequeño su camino y nunca se apartará de él. O sea, lo que no le enseñan de pequeño, uno no lo olvida. Y ya independientemente de lo que uno viva, uno tiene esos valores inculcados y ya son muy propios, y uno no va a ser, pues, no va a ser doble moral. Siento que es un tema muy poco estaba hablando. Y había un niño, o sea, eran dos niños. El mayorcito le hacía una tonelada al otro muchacho, la mamá se cansó de tocar todas las puertas posibles. Y la mamá entró al salón y golpeó al niño chiquito, que ya se llama con el ruido. La mamá reaccionó violentamente, pero el niño nunca reaccionó. Bien, mamá, la titula mamá, pues es un tema que debate mucho, pero pues no siempre todo bien en casa, porque a veces uno puede ver que los tíos roban o algo así, y uno no lo hace, ¿sí? Todo esto es algo, es un tema que lo tiene que poner como un video y vamos a hacer la personalidad, ¿no? Que roban mucho más. No. Entonces creo que los padres no hay un manual, no sé si se puede ver realmente mal, pero creo que algo que no tiene un manual es cómo ser papá, porque ningún hijo es igual a los. Entonces creo que es un tema de la familia. No, no, no. Pero mira,
una educación femenina no la puede utilizar como comparativo, ¿no? Pero mire, mire que, bueno, tú dices que no va a haber. Tú dices que no va a haber. A ver, Saxon, estamos hablando de valores de respeto. De respeto. Sí. Gracias. Yo pienso que las personas aprenden por sus consecuencias, ¿no? Nosotros sabemos de que uno aprende por las consecuencias que tiene mis conductas, ¿no? Yo no voy a ser masoquista si yo hago algo y obtengo un castigo, una sanción. O sea, yo no voy a seguir haciendo algo inadecuado para que me sigan multando. O sea, de hecho, sí, las cosas se aprenden según la ley de Tordain, ¿no? La ley del efecto de Tordain nos dice exactamente eso, de que nosotros aprendemos de nuestros éxitos o de nuestros fracasos, de los éxitos y los fracasos de los demás, como decía Bandura, ¿no? Entonces, digamos que si uno abre un manual, el manual es compórtese correctamente, haga las cosas adecuadamente. Sí, y eso nos decía nosotros, cuando nosotros veíamos a Maslow, el hecho de que yo tenga esa autorrealización, el hecho de que yo tenga esa conciencia tranquila, eso me permite a mí tener autoridad moral para decidir. Pero cuando yo no la tengo, yo no puedo entonces volver a mirar ni corregir a las personas. Porque soy la persona menos indicada, porque pues estoy haciendo cosas incorrectas. Bien, cerremos ese capítulo. Sigamos con Daisy. Bueno, yo voy a hablar sobre el tema de la separación. Separación. Bueno, es que más que todo la separación es un duelo que vive cada persona. Eso genera un impacto emocional porque la mayoría de personas, incluso, cometemos el error de depender de la persona. Entonces, es ahí donde pues, empezamos a fallar. La separación es uno de los acontecimientos vitales que más estrés genera en la mayoría de la población. Después del fallecimiento de un ser querido, una separación es la experiencia vital que más malestar emocional puede generar, que nosotros cometemos pues, el error de depender emocionalmente de una persona. El impacto emocional, la ruptura inicia un ciclo emocional que pasa por la conmoción, la ira, la desorganización vital y pues ya llega como el ciclo de la reorganización de todo lo que pasó. Señas, por favor. La separación es un ciclo que nos interrumpe la historia de vida de cada persona. ¿Por qué? Porque como que nos llegamos a un punto de como de shock, como de stop, que bueno, nos separamos de nuestra pareja. En caso tal de que en esa ruptura hayan ido, pues la separación es un poquito más dolorosa, un poquito más compleja. Hay varias etapas del proceso de separación, entonces se las voy a nombrar. La primera es la desilusión, ya sea por cualquiera de las dos personas que cometa el error, que tiene que afrontar alguna de las dos personas. Está la etapa de shock, que era lo que les hablaba, y que nuestra vida queda como que sin el tiempo no pasar. Entonces, nos cerramos al mundo de que queremos estar solos, de que no queremos hablar con nadie. Entonces, decía que nos acercamos al tema de depresión, soledad y ansiedad. Está como tercero, la decisión tomada de separarse, puesto que ¿por qué se llegó a tomar esa decisión? Como cuarto, está tomar la fortaleza de afrontar la vida. De llevar adelante, y como quinto está el deseo o la motivación de superarse, ya sea si tienen hijos, para salir adelante. Muchas veces
bueno, decía que las personas toman la iniciativa de que la famosa frase de que un clavo saca otro clavo. Entonces cometemos ese error de meternos con otra persona simplemente por superar a la otra. Bueno, decía que había primero que sanar, que aprender a conocernos nosotros mismos, a saber lo que queremos, a aferrarnos a una motivación que nos ayuda a superar y no depender, no llegar a buscar a otra persona para igualmente depender nuevamente de esa persona. Y como consejos para afrontar la separación, primero tratar de potencializar otras áreas vitales como realización profesional o aficiones, o sea, hacer cosas que les gusten. Favorecer el contacto social, lo que les decía, de no cerrarse hasta señorita. No cerrarse la idea de estar solo o de no compartir lo que siente, pues porque nos lleva al tema de soledad. Valorar las posibilidades que se dan en la nueva situación y pasa de no centrarte solo en aquello que has perdido. O sea, no enfocarte de que se perdió una relación y quedarte ahí, seguir ahí, que no puedes conseguir otra persona y nada más. Y por último, no generalizar. El hecho de que no haya funcionado esa relación no significa que siempre vaya a ocurrir lo mismo. Es muchas veces lo que pasa es que, bueno, pasó, se aprendió a conocer, pasó el proceso de superación, pero pues no le da la oportunidad de romper ese caso a otra persona simplemente porque está generalizando lo que ya pasó y no quiere volver a pasar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy claro. Sí. Muy incorporado lo que tú dijiste. Tú mencionaste algo que bueno, se ve mucho en los padres de familia, en las parejas que se separan. Y cuando hay hijos pequeñitos, es lo que se llama la alienación parental, ¿no? ¿Ustedes la conocen? Parental, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, si eso yo lo viví muchísimo en las consultas con mis pacientes, como la mamá se encargaba de hablar mal del papá con la niña o el niño. O lo contrario, el papá se encargaba de hablar mal de la mamá con la niña o el niño. Entonces, miren que los pequeños, cuando quieren ver al papá o quieren ver a la mamá, pero como la mamá o el papá le hacen mala cara o le da una serie de recomendaciones injustas, entonces ellos terminan actuando como quieren que actúe el papá o la mamá. Esa es la alienación parental. ¿Ves? Y eso es malísimo para los pequeños, muy, o sea, eso es un error graso que uno como adulto comete, porque eso les hace mucho daño. Ellos quisieran estar bien con el papá y con la mamá, así estén separados, ¿ves? Pero que no formen, señoritas, que no formen parte de esas alianzas tan negativas, porque terminan sufriendo ellos. Señor. Pero eso se puede dar en las parejas que no están separadas, ¿no? Digamos, la de la alienación. Ah, sí, claro. Sí. O sea, no están separadas, pero fíjense que eso. O sea, como que. Es mejor que se separen. Si lo tengo problema, sí. Claro, pues claro. Es una convivencia totalmente tóxica. Pero sí se libera. Listo, gracias. Vamos con Dice, son que andan en el. Velosa. Ah, Velosa, ¿sí? Sí. Dale, por favor. Escuchamos, por favor. Niñas. Dale, por favor.
Entonces, cuando sobre la afectación en la familia, en una adicción. Entonces, como todos sabemos, las adicciones pues, son trastornos que afectan a nivel global, tanto físico, emocional, social y pues obviamente en la familia. Como adicciones, encontramos pues, varias, como el alcohol, el trabajo, los juegos, la droga, la comida, entre otros. Las afectaciones que están en la familia, pues digamos que se desarrollan al inicio de que un miembro de la familia está afectado por una adicción. Y eso que permite que los roles, digamos, que se cambien y pierdan, digamos, el interés propio. Eso pasa casi siempre en los padres o, digamos, en una ocasión de las parejas. Entonces cambian ese interés propio y se enfocan más en lo que les está sucediendo a la vez. Se olvidan de lo que los propósitos o los intereses o las necesidades que tienen como persona. ¿Qué afectaciones tiene? Digamos que la comunicación, relaciones, que las relaciones son totalmente distorsionadas. Aquí también vemos cuando son
puede establecer como tipos de ansiedad emocional, debido a que la persona que tiene esta dependencia, valga la redundancia, siempre se va a sentir como insegura, se va a sentir como inestable emocionalmente, y esto va a persuadir una ansiedad. La insatisfacción de las emociones es la que desencadena la ansiedad, mientras que los trastornos de ansiedad por la dependencia, o sea, esto va a crear una ansiedad debido a la dependencia. Cabe mencionar que la necesidad afectiva extrema que experimenta la dependiente emocional tiende a provocar mucho dolor, puesto que la relación afectiva que crea la persona afectada por este patrón psicológico tiene una gran potencia de depresión y ansiedad si se da una situación de rompimiento. Es decir, que digamos que la persona es dependiente a una persona y pues por X o Y razón se termina esa relación, siempre va a decaer, de pronto va a pensar a futuro en un suicidio o cree que pues todo se acaba para allí, va a dejar de pronto su trabajo, se va a dejar como de las amistades, de la parte laboral, de la parte social. Los rasgos, estas personas que tienen dependencia tienen rasgos de personalidad, como son una actitud sumisa y pasiva, es decir que siempre esa persona va a estar a lo que la pareja o digamos la persona para quien está dependiente haga como va a ser como lo que no es que se me está hablando como que se doblegue hasta el punto de que va a sobresalir la felicidad de la otra persona antes que la misma de esa ella. También va a tener un bajo autoestima por más de que digamos sea emprendedor, independiente. Siempre va a creer que y se va a sentir menos que los demás o que la propia persona. Va a tener como tal unos celos patológicos. Esto quiere decir que siempre va a estar revisándole como el celular, como las redes sociales, si lo llaman, si como se está vistiendo. O sea, son unos celos obsesivos a tal punto que si de pronto se puso una camisa X, entonces va a pensar que se la puso por otra persona. Va a tener como tal un temor a la soledad y es porque o sea, la estabilidad emocional de ella siempre va a depender como de la otra. Y siempre va a depender como de cómo se encuentre la relación con esta otra persona. Entonces, si las cosas están bien, para ella todo va a estar bien, pero si está mal, va a tratar de aislarse totalmente de su entorno social y familiar. Y pues básicamente era como esto, tiene como tal varios estilos de apego, que es como los apegos ansiosos en las relaciones de pareja, más que todo se ve esto, tienden a vivir en su propia cabeza y sienten constantemente inseguros de las relaciones, ellos van siempre a crearse como ideas de que puede estar pasando de X o de cosas, pero pues en realidad únicamente son ideaciones con la dependencia que esto tiene. Okay. Mi consultoría, dale, Fabio, por favor. Bueno, yo tuve que tratar a esta señora, no dice. Este es el trastorno provocado por su bien por el peso y lo que la persona dice. Estas personas tienden a ser personas con muy baja autoestima, que son fácilmente diferenciables. También son personas que la sociedad ha manipulado desde que es pequeña, ya que esta manipulación empieza por parte de los papás, que empiezan a hacer comentarios como, ay, estás comiendo mucho, estás comiendo muy gordita, tienes que bajar de peso, esa persona no te va a quedar, y empezar así. Y también se empieza a reforzar este pensamiento por medio de la televisión, revistas, medios de comunicación y redes sociales, ya que se presentó una mujer ideal, la cual tiene que ser más de 60-90, con o sea, que pueda usar todo tipo de ropa, que se vea alta, usar tacones, entonces
del esto de la niña, empieza como a verse y a los prejuicios de gorda, a pesar de que no lo esté, y en dado caso de que pues, esté con un peso un poco más alto de lo ideal, empieza a tener sus trastornos alimenticios, los cuales empiezan por atracones de comida y se prosigue por vomitar esa misma cantidad de comida hasta que ya la persona sienta que ya no tiene nada en el estómago. Esta enfermedad empieza a generarse a partir de más o menos de los 12 años que empieza la adolescencia, ya que empieza el desarrollo como el físico de la mujer. ¿Por qué hago tanto énfasis en la mujer? Porque es la principal, la que principalmente es afectada por esta enfermedad. En el tiempo que ahora estamos, también los hombres han entrado como en esta, como en esta, como en esta categoría, es porque también se está idealizando mucho más ideal. Entonces, pues, es menos las cosas que se ven de hombres y adolescentes, pero pues es más común en las mujeres por este tipo de factor que se tiene. También, pues ya cuando se empieza a acelerar esta enfermedad, bueno, el proceso biológico que se hace es que el cuerpo como ya no tiene grasa que quemar, entonces empieza a quemar el músculo, sobre todo el músculo que tiene. Y ya cuando la persona llega a casos severos, empieza a absorber tejido óseo, tanto de osteoporosis, y también empieza a absorber los tejidos de los órganos hasta que se llame la inanición. Estos ya son casos muy extremos que pues, se han visto. Y también una gran causa de que la persona tenga anorexia o bulimia son el círculo familiar y el círculo social. Dependiendo de cuánto tenemos el bullying, como las pelas o cuánto manejan, como la casa y manejan todo eso, entonces pues empieza también a tener amistad. También estas personas presentan leucemia, taquicardia, se desmayan en cualquier momento. La parte psicológica de ellos está muy afectada porque piensan que si se comen un chocolate en ese momento van a subir el tejido, se van a volver una persona con la obesidad mórbida y que no van a poder volver, no sea para seguir acá. Entonces, los pensamientos súper obsesivos compulsivos que tienen. Y también pueden generar ansiedad y depresión extrema hasta el punto de que la ansiedad se queda mucho ejercicio, la columna tiene que empezar por estirar tantas abdominales que hacen, corren por 2 horas sin parar, hasta que se desmayan. O sea, tienen ese comportamiento tan obsesivo y tan marcado en sí mismos que a veces no pueden parar. Y por eso llegan al límite que más de estos primeros médicamente las medidas que se toman es ya cuando se tiene un sentimiento médico, hacer chequeos de la frecuencia cardíaca, el peso, se toque, se le pide a los familiares que les tomen registros fotográficos mensuales, mensuales, semanales, de lo que de cómo va el peso. También bueno, en caso de que empiezan a hacer extremos, se les pone la sonda nasogástrica que les inyecta directamente el estómago de la comida, o también los entuban ya directamente al estómago con un suero especial. Y pues ellos, vi un caso que una muchacha, bueno, una película que se trata sobre este tema, que la muchacha estaba muy preocupada por cuántas calorías tenía su suero. Y otra le dijo, 1500 calorías. Ahí ella ya le dio un ataque de pánico y se empezó a sentir tan mal que tuvo que aislarse y tuvo que pues, retirarse de un lugar porque le dio mucha ansiedad saber cuántas calorías tenía eso. Entonces ellos son como una calculadora express de cuánto tiene de calorías una la carne, el arroz, bueno, cualquier cosa. Y pues para fingir que comen,
usan alimentos seguros, que lo máximo que comerán es una pera y una zanahoria, ¿no? O sea, pero así por el campo. Entonces, esta es una enfermedad bastante compleja y bastante extenuante, porque la familia también llega a afectarse emocionalmente, que saben que tienen a la persona ahí, pero la tienen muriendo día con día. Porque saben que si no come, la persona va a dar más de peso hasta que ya no se puede controlar y se va a morir, y es el miedo constante que tiene la familia. Muy bien. Gracias, señorita. Bueno, nos vemos mañana. Thank you.